El operativo consiste en verificar la documentación del conductor, del vehículo, y aprovechamos además para ver si el vehículo consta con alguna deuda atrasada, vencida, la cual es informada y se lo invita al contribuyente a pasar a la municipalidad para que regularice su situación. Confecciona un acta y se le hace firmar el recibimiento de la misma y se lo intima que en un plazo de 72 horas regularice su situación. Además, se lo informa sobre los diferentes medios de pago que están vigentes hoy, que si me permitís los voy a mencionar para que todo el mundo tenga en cuenta. Principalmente se comenzó con el envío de la boleta a los domicilios, pero todo aquel contribuyente que tenga una deuda anterior lo puede verificar a través de la página www.comodoro.gov.ar. En la sección impuestos puede verificar todos los impuestos y puede emitir su deuda vencida, su deuda actual y aprovechar las bonificaciones que tiene, por ejemplo, el pago anual con un 10% de descuento para este 2016. Además, se lo invita y se le informa sobre la posibilidad de adherir al débito automático, que esto mucha gente no lo sabe, pero tiene un descuento del 6% por adhesión por cuota. Y también está vigente aún por una ordenanza un descuento para todo aquel que tenga deuda vencida sobre un 90% de descuento sobre los intereses vencidos. Entonces eso lo tienen que aprovechar porque no va a perdurar por mucho tiempo. Es como un beneficio que tienen todos los deudores. Pero la idea es que beneficiar al contribuyente cumplidor y castigar al deudor. Si no viene voluntariamente dentro de las 72 horas, esa acta pasa a una intimación, la cual es enviada al domicilio del deudor, y si tampoco se obtiene respuesta, se envía al cobro judicial. Hay en los controles mucha deuda vencida, hay algunos casos que sí tienen una deuda importante, otros es un atraso temporal de 2 meses, 3 meses, 4 meses, pero se le informa a todo deudor que para gozar del beneficio del 10% del pago anual, deben estar con la deuda al día. Si me permitís, te voy a mencionar los diferentes lugares de pago y de emisión de comprobantes. Para emitir el recibo pueden dirigirse a la municipalidad, al edificio SUPEP, al Tribunal de Faltas, y vamos a habilitar a partir del 18 de enero el gimnasio número 2 para emisión de comprobantes. Todos estos lugares cuentan también con caja donde pueden emitir el pago, y además pueden emitir el pago en la terminal de ómnibus, en el cementerio este, en todas las sucursales del Banco Chubut, Pago Fácil, Rappi Pago, y actualmente para enero tenemos las cajas volantes que van a estar el día 25 de enero en la vecinal Presidente Ortiz en el kilómetro 5, el 26 de enero en la vecinal Diadema, el 27 de enero en la vecinal Don Bosco en el kilómetro 8 y el 28 de enero en la vecinal Próspero Palazzo.